Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Persona 5. Y tenemos que trabajar. Aunque Sojiro quiere quedar. Y me da palo decirle que no, porque es Sojiro y no quiere quedar nunca. Y Mishima también quiere quedar, pero este no me da ningún palo decirle que no, porque que le den, porque es Mishima. Así que eso, a trabajar. La pregunta es dónde, porque hoy tenemos varias opciones. Por la noche tenemos varias opciones. Tenemos el 777, que también lo podemos hacer por la mañana. No me acuerdo si puedo ir al 777 por la mañana o no. Sé que a la floristería podemos ir por la mañana. Así que a la floristería deberíamos hacerla por la mañana, que es cuando podemos. Y aparte tenemos que ir al bar, que nos faltaba ir nada más que una vez. Y el 777 es aquí. Creo que puedo trabajar en él también. Me parece que el 777 también puedo trabajar por el día. Así que a lo mejor dejo el 777 para el día. Y por la noche hago la floristería. Y la otra. Y la del bar. El bar solo puedo por la noche. Así que al bar. ¡Mishima nada! Nada de Mishima. Cero Mishima. Ya dijimos que la democracia no funcionaba. Esta es la primera vez que le veo aquí. ¿Qué estás interesado en mi arte? Todo que un crío como tú lo podría entender, pero parece que sabes lo que se cuece. No como todos estos farsantes. Creo que te mereces mis ofertas, mi arte. Mira todo ese encanto. Puedes comprar lo que quieras. Anda, mira. Me aumenta la vitalidad. Imagino que el HP, estamina, chakra, que te abre los chakras. ¿Será SP? ¿Más SP? Pero da igual, ya tengo cosas que me recuperan. El SP, o sea que te den por saco, pero ni sabía, ni no, creo que sí que compré algo contigo eventualmente cuando jugué por mi cuenta, pero no me acordaba de ti. Una piedra que se puede transmutar, sí, todo muy interesante. Vámonos al bar. Creo que va a ser un mejor uso de nuestro dinero irnos a emborracharnos por ahí. Así que eso. Hay que trabajar, ya lo dijimos otro día, a trabajar. Tenemos que dejar las misiones cumplidas de una vez. Sé que vienes aquí mucho, mentira. Y deja de fumar en sitios cerrados. ¿En Japón se puede fumar en sitios cerrados todavía? ¿En un bar? No me importa, pero mantente a raya. Mira, también quería quedar olla, bien por ella. Siento que podría mejorar muchísimas cosas. Así que eso. ¿Qué dices? ¿Quieres trabajar conmigo para mí hoy? Vamos a trabajar, copón. Está bien, vete a cambiar. Nada de delantales, sin embargo. Prefiero vestirme como él barra ella que no el delantal. Estoy seguro que el delantal trama algo. Entonces, esta historia va a ser el jefe final. Y lo vais a ver. Mira, no eres un trabajador duro, ¿no? Trabajas. No eres muy íntegro en el trabajo. Supongo que es hora de que me vaya yendo. Que mira qué entregado eres, vamos. El micrófono este no me está convenciendo la posición en la que está todo el rato. Me está acosando. Supongo que haré que empieces directamente entonces. Ya casi es hora de que lleguen los clientes, así que buena suerte. Pero teníamos que tener aquí misiones. Tú, es otra vez, son los mismos. Lala parece ocupada. ¡Oh! Hay un cliente que está ahí solo. Deberías ir a verles, pero están los dos mismos del otro día. ¿Con quién cliente debería hablar? ¿Con el tío borracho que se parece un poquito a Dachi misteriosamente? ¿O la mujer deprimida con la que ya hablamos y nos daba? ¿Qué nos daba la mujer deprimida? Creo que nos daba entendimiento. Deberíamos hablar con el Adachi de cartón piedra este de mentira. La mujer aumenta kindness, pero kindness nos hace falta para algo en particular, creo que no. Nos hace falta encanto para muchas cosas. Y ir con el borracho probablemente nos suba. No estoy seguro que nos puede subir a hablar con un borracho. Eso es una forma de averiguarlo. Tú. Como te llames, definitivamente no, Adachi. ¿Trabajas aquí a tiempo parcial? Ah, mira. Eres. Parece bastante joven. Bueno, no es exactamente. Se da un aire. Esto puede que te arruba, pero que te aburra, pero quería preguntarte. ¿Qué es lo que piensas de la economía nacional? Utiliza el dinero de los impuestos como una medida de emergencia para restaurar la economía. Pero solo aumenta la deuda de nuestra nación. Lo cual
le da más problemas, más carga a los ciudadanos. ¿Es realmente esto una buena estrategia para revitalizar la economía? Mira, yo soy un trabajador a tiempo parcial, a mí no me preguntes de qué quieres la bebida, cojones ya. Y termínatela de una vez, no queremos aquí gente que esté nada más que de palique. O consumes o te vas a tu casa. Ah, esto va a llevar mucho tiempo. Hablé sobre política y económica un montón. No lo tenemos que creer, porque el protagonista no habla. Me sorprende que alguien pueda tener tanta charla, vamos, que se tire tanto tiempo hablando, que se vaya por las ramas. Pero hablaste de un tema bastante difícil, estoy seguro de que has ganado algo de conocimiento de ello. Inteligencia, entonces, el borracho nos da inteligencia, no te lo esperarías. ¡Sube! No sube, ¿por qué no subes? Que luego se acercan los exámenes y creo que irme a emborrachar al bar no va a merecer la pena. Para mejorar el conocimiento, fíjate, nadie lo hubiera pensado. Móvil. ¡Ajá! Hombre de negocios miserable, pero tú no eres el mismo ese que fuiste a hablar con el tío de los discursos. El nieto de no sé quién, ¿no? Tiene la misma jeta. Buenas noches. ¡Oh! Parece bastante exhausto. Toma, siéntate. Bueno, así que tu jefe te ha estado... Se ha estado metiendo contigo otra vez. En cuanto le respondo, se asegura de que... Se asegura de que sepa de que estoy por debajo de él. Insinúa que me va a... joder, a ascender, no, lo contrario. ¿Cómo se dice? No sé, a bajar de rango, vamos. A quitarle el cargo. Degradar. Después de eso, le escuché hablar sobre mí, llamándome inútil mientras estoy en el trabajo. Oye, pues la gente que le llama inútil en este juego generalmente sale más motivada, no sabes muy bien por qué. Y con todo lo que he hecho, y los resultados, todos los resultados que estoy obteniendo, sin embargo, él se lleva toda la gloria. Ese es el peor tipo de abuso en el lugar de trabajo. No me puedo creer a ese hombre, de verdad. Tanta gente se ha ido por causa del estrés. Y aún así, los superiores simplemente lo ignoran. De todos los terribles jefes que podría haber tenido en el mundo, tenía que ser el mío Shinsuke Kishi. ¡Ey, Lala! Ojalá esos ladrones fantasmas podrían hacer algo para ayudarme con esto, guiño, guiño. ¿Cómo? ¿Vas a preguntarles que le pida, vas a pedirles que le roben el corazón, que te roben todo tu estrés? Ah, no, supongo que es imposible, pero sería... Pero... Es bueno. Me gusta pensar eso, algo así. Gato, escóndete, copón. ¿Has oído eso? ¿No es el mismo chico que Mishima mencionó antes? Yo a Mishima no lo escucho, ya lo sabes, gato. ¡Ayudémosle! ¡Robémosle su estrés! Todo es intentarlo. No sabemos, a lo mejor es un poder que tenemos y no lo sabemos. Si no lo intentamos, no lo podremos saber nunca. El alcance de nuestros poderes honestamente nos es desconocido. Tal vez podamos. ¡Robemos el estrés! Maldita sea, ya, tardéis mucho. A lo mejor es que hay mucho retardo en el chat, pero da igual. No, no podemos robar el estrés, pero... Imagino que seremos capaz de robar lo que está causando su estrés. ¿Le podemos robar el trabajo? Gracias por tu ayuda. Un menor como tú probablemente debería irse yendo a casa por ahora ya. Oh, cierto, estuviste hablando con Nagai-san, ¿verdad? Es un banquero de élite. Pues se pone por la noche finaco. Habla mucho, pero tiene un gran pozo de conocimiento. Apuesto a que serías capaz de aprender mucho hablando con él. Bueno, aquí está tu paga. Continúa con el buen trabajo. 5.400 yenezacos. No me vienen mal, fíjate que no. Está bien, deberías irte a casa. Eres menor de edad y Shinjuku es peligroso por las noches.
Deberíamos irnos a casa. Me están dando sueño. Todo el mundo le gusta repetirme lo mismo 5 veces, de verdad. Que sí que me voy a casa, que no me voy a quedar por ahí gambiteando. Madre mía. 10-13 segundos de retraso no es tanto comparado con otras veces. Dicen las malas lenguas que en Mixer hay menos retardo. Pero bueno. Vale. ¿Hay gente que quiere quedar? Probablemente. ¿Tienes planes para hoy? Pues fíjate que sí. Trabajar con una persona productiva, Ryuji. Y solamente estaba Ryuji disponible hoy, madre mía. Menuda sequía de enlaces sociales tenemos ahora mismo. Y Makoto, como siempre, haciéndose interesante. Es que no eres guapo. Que no me pueden ver. No quiero que me vean en la calle con, por la calle contigo. No me vayas a espantar. Yo qué sé. Pero bueno. Tenemos que trabajar en el 777 y tenemos que trabajar en lo de las flores. Así que vamos por la mañana al 777 y así compruebo que de verdad puedo ir por la mañana. Pero lo mismo da, ambos puedo trabajar por la mañana y por la noche. Está lloviendo. Menos clientes, mejor. Vamos al 777, aunque el trabajo es el peor de todos porque no te sube ninguna estadística y me da tiricia, pero hay que hacerlo. Es por misiones, no por otra cosa. Bienvenido, mantente fresco este verano con la que está cayendo. Con el Suzin Soba este que está ahora a la venta, pues me parece a mí que no. Vamos a trabajar. ¿Sabías que trabajaba aquí? Yo tampoco me acordaba. ¿Qué había que hacer en el trabajo este? ¿Cómo vas? ¿Vas a venir hoy? Eso sería de gran ayuda. Sí, llevo meses sin venir. No sé cómo no habéis echado. Sigo estando en plantilla. Tengo que rellenar el contrato otra vez porque yo pensaba que me habéis echado ya. Hay muchos clientes de repente... De clientes. Repentinamente. Justo en cuanto Shibuya Senpai se ha ido a descansar. ¿Puedes ocuparte de esto tú solo? Estaré bien. Será mejor que llame a que pida refuerzos. Que venga la caballería. Porque no sabemos. Estaremos bien. Será mejor pedir ayuda. Si voy a Senpai, la compañera esta, como se llame, la que lleva trabajando aquí sola todo el tiempo porque nosotros no venimos nunca, pues esa. Estaremos bien. La confianza sin demasiado que apoyarlo, vamos, que reforzar esa teoría es peligroso, ¿lo sabes? Gracias por tu duro trabajo. Es bueno que trabajes duro, pero pide ayuda en esas situaciones, ¿vale? El manager estaba mirando también. Tu paga puede que sea un poco más baja hoy porque nos hemos hecho aquí los guays sin tener ni puta idea. Bueno, cosas como estas pasan. No te rindas y sigue trabajando duro. Nos han pagado una mierda. Encima que es el peor trabajo, lo hemos cagado. Buen trabajo, muy bien. Parecías muy ocupado hoy, ya, pero no hemos hecho... No estabas encargándote de los clientes muy bien. Está... Así que estate mentalmente preparado para recibir menos paga, oye. Favor, que me han vuelto a recontratar. A 2300 tampoco está tan mal. Porque no dependemos del dinero que nos dan en los trabajos estos, que si no. Parece que tendremos que trabajar más si queremos información sobre el objetivo. No pasa nada, está hecho, está controladísimo todo. Y ahora, a trabajar en las flores, porque venir dos veces al mismo trabajo me parece mucho. Otro día caluroso, no podemos pillar un descanso, no podemos. Está abierta la tienda, o eres un natural con las cosas del ajedrez espacial que te lo has creído. Si yo me lo invento más que tú, y sabemos que todos te inventas tú las jugadas. Ahora vamos a las flores, y me he equivocado de destino, pero... Sé llegar, definitivamente no me pierdo para llegar. Ok, ya me he perdido. No, es por ahí adelante. Y los refrescos. Cierto. Hoy es noche calurosa, están vendidos. Sí, no, no tiene que haber ningún estado diferente para poderlos comprar. Ojalá pudiera correr en el... Aquí por la calle como los locos. Espérate, aquí es. ¡Flores! Siento que puedo mejorar mi amabilidad trabajando aquí. Bueno, ¿qué vas a hacer aquí hoy?
Voy a trabajar. Podría comprar flores. A lo mejor a alguien le gustan las flores de los enlaces sociales. Oh, cierto. No te expliqué las cosas la última vez. Yo no me acuerdo ni de la última vez que vinimos. Ocasionalmente recibimos pedidos de ramos, en cuyo caso me gustaría que eligieras las flores. Variaré tu paga, lo que recibas, basándonos en lo contentos que están los clientes con lo que elijas. Oh, y si te quedas atascado, te sugiero que estudies con la Flowerpedia, con la Florpedia, la Wikipedia de las flores. Puedes hacerlo. Ante la duda, cómetelo. Cómete una flor así, a ver a qué sabe. Esta le va a gustar. Anime-kun, tenemos un pedido de un ramo, justo de casualidad. Por favor, encárgate de ello. Oye, que tú estás no como la otra en el otro trabajo. Que tú, encárgate tú, que yo no sé de esto. Haz una y yo miro. La clienta está buscando flores grandes y de colores vibrantes. Escoge tres que encajen en esa descripción. Oye, ¿dónde está el tutorial de esto? Está bien, asegurémonos de escoger las flores adecuadas. Flores grandes y de muchos colorines. Apuesto a que los colores suaves o el blanco también podrían funcionar. ¿Qué flor vas a elegir primera? ¿Dónde está la flower esta que me has dicho? No... Ah, un momento, te pones la descripción de lo que hay. Pensaba que tenías que meterte en el inventario y que es un objeto que tenías que mirar con texto. No. Flor grande y roja. Las rosas rojas le gustan a todo el mundo, ¿verdad? Pues ya está. Escoge la segunda flor. Flor azul de tamaño normal. Naranja mediana o pequeña. Grande y amarilla. Una gerbera. Sí, no veo por qué no. Rojo y amarillo queda bien. Y grande y rosa. Una orquídea. O un crisantemo. Una grande y blanca. Blanco queda bien también. Ha dicho que de muchos colores, pero blanco también funciona, casi seguro. El crisantemo o la rosa esta. La orquídea esta. Rosa no pega con rojo y amarillo. Pongamos la blanca. Y ya está, grande y blanca. El pedido era de flores grandes y coloridas. ¿Quién pide un ramo así de ponme uno bonico, que sea bonico? Y ya está. Esto debería estar bien. Espero que a la clienta le guste. Tenemos que haber puesto todas las equivocas. Y así hacemos como el trabajo de esta mañana, todo mal. Nuestra clienta estaba extremadamente contenta. Bueno, aquí está tu paga por hoy. Y he añadido un pequeño extra por lo bien que lo has hecho. 4.300, pues tampoco hay grandísima diferencia entre hacerlo mal y bien, yo creo. Siempre al mínimo esfuerzo. Ten cuidado cuando te vayas, cuando vuelvas a casa. Tengo que trabajar dos veces aquí. No hemos escuchado rumores tampoco. El trabajo ha ido bien hoy. Vivir rodeado de flores puede que sea tu auténtica... tu llamada. Vamos, a lo que te deberías dedicar. Y fuiste bueno con los clientes también, hombre, no. Relaciones públicas tampoco he hecho, escogió flores. No es que haya hecho muchísimo más. Pero no ha ocurrido lo que tenía. Tendremos que trabajar aquí de nuevo si queremos más información sobre el objetivo. Otro día entero de trabajo no nos los quita nadie. Está bien, deberíamos irnos a casa. Para variar, venimos por la mañana a la floristería y por la noche al 777, solo porque sí. Oh, Dios mío, Tommy Wiseau en el... las flores. Necesitamos un perrete entonces en lugar de un gato. Para que eso funcione, me parece. Cuatro días más, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Los ladrones fantasma harán algo al respecto. ¿Pueden hacer algo en realidad? Ni siquiera sabemos quiénes son. Probablemente sea imposible. Necesitamos alguna especie de milagro. Si pudieran hacer algo al respecto, serían dioses. Claro que sí.
Pues jugarás al Persona 1 y 2 cuando acabe el 5. El problema es que Persona 1 y 2 no existen. Es la lástima. Yo lo jugaría, pero como no existen... ¡Ey! No deberías decirles a los otros lo que Mishima te dijo. Mishima dice muchas cosas. Nadie le hace caso. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy voy a trabajar. ¿Te lo puedes creer? En verano. No hemos trabajado todo el año. Vamos a trabajar en verano. La planta está bien. Es lo único que nos importa. Pues vamos. Trabajamos primero en la floristería por variar. Y a lo mejor me arriesgo a que no esté... Sabemos que están abiertas las cosas por la mañana y una por la noche, así que no nos arriesgamos. Vamos a trabajar en el 777. Y ya está. Mientras tanto hay algún libro nuevo, vamos a darnos un capricho. No, los libros tardan en actualizarse. 777. Bienvenido, ¿quieres comprar la mamarrachada esta? Sabes que no. Pero voy a trabajar 2 días seguidos. No lo puedo creer. Oh, ¿vas a venir hoy? Eso sería de gran ayuda. Bueno, o la puedo fastidiar como ayer. Ya veremos. No me dejéis muchas responsabilidades. Bienvenido. Muchas gracias. Oh, cierto. A veces con tus saludos, tus agradecimientos, los formalismos estos que se dicen, típico de gracias por venir. Te sienta muy bien esa corbata y esas cosas que en realidad no significan nada. Que le podrías decirlo más alto. No grites, no grites, no grites, no grites, no grites. El protagonista va a gritar. Los clientes siguen viniendo. Ah, no, era un día estándar. Vale, menos mal. Igual se va a poner a gritar así. ¡Gracias! ¡Ey! ¿Qué ocurre? ¿No estás sonriendo? Está sonriendo, ¿no la ves? ¿Que está sonriendo? Tú no estás sonriendo. ¿No estás sonriendo? ¿Qué tiene que ver esto con nada? Vi un gato en la calle hace un rato. Estaba bastante herido. Y cuando me acerqué, se asustó y se puso... Y se echó a correr y salió huyendo, arrastrando la pierna. Lo que sea, he oído... A algunos estudiantes de universidad en nuestra tienda hablando. Decían que era un estudiante de universidad que vivía cerca de aquí, quien abusa de los animales para... Para desfogarse. Y entonces me acordé de ese gato que vi. Estoy pensando que podría ser él el que hirió a ese gato. Imperdonable. ¿Y qué hay de la policía? Aunque de nuestro gato abusamos muchísimo y lo usamos de cebo en los combates para que se muera el primero y nosotros no. Pero aún así es distinto. Eso es en el mundo de la imaginación. Aunque físicamente le duele de todas formas, pero... ¡Imperdonable, madre mía! ¿A dónde vamos a llegar? Sé cómo te sientes, pero la policía no puede hacer nada sin ninguna prueba. He estado pensando en ese gato desde entonces. Es difícil seguir sonriendo. ¿Sabes? La policía no puede hacerlo, pero... ¿Crees que esos ladrones fantasma podrían ayudar? Porque todo el mundo sabe que soy yo. ¿Conoces su nombre? ¿O tienes alguna información sobre él? ¿El tipo este, cómo se llame? Que no sabemos su nombre, es lo que queremos conseguir. El maltratador de gatos. ¿Tienes alguna información sobre él? Oh, sí. Creo que el tío se llamaba Kazuo Tsuboi. Los ladrones fantasma lo harán. Tú no impliques cosas, protagonista. Todo saldrá bien. Si los ladrones fantasma lo harán, seguro. Me lo ha dicho un pajarito. Que también esto tampoco tiene ninguna repercusión en nada. Pero sí, todo saldrá bien. Sí, no podría soportarlo si siguen hiriendo animales de esta forma. Esto, alguien tiene que pararle. Oh, lo siento, ya casi es el final de tu turno, ¿verdad? Buen trabajo. Tú dame dineros. Buen trabajo, muy bien. Parecía que has estado muy ocupado hoy. ¿Recuerdas de lo que hemos hablado antes, verdad? ¿El qué? Hagamos algo al respecto.
Nah, dejémoslo estar. Esto no es una opción, no me van a dejar el gato... ¡No! Maltratador de gatos, por algún motivo me siento especialmente motivado para detenerle. No tiene nada que ver con que sea o no un gato. Sí, vamos a matar gente, o vamos a sacarle el corazón del pecho, a ser posible. Sí, no podemos permitir que este tipo abuse de los animales. Y solamente lo está haciendo para librarse del estrés. Exactamente el tipo de hombre al que deberíamos castigar. No hay forma de que vaya a dejar esto pasar, si aunque hubiera elegido lo otro. Kazuo Tsuboi era, pues acuérdate tú, porque yo para los nombres fatal. Robemos los deseos de este bastardo, básicamente. Para que antes de que pueda ir a más animales, o a ti. Porque seguro que te ve por la calle. Está bien, vamos a coger nuestra paga y entonces comencemos la operación. ¿2800? ¿Y el otro día me dijeron que me pagaron menos? Yo creo que me han pagado lo mismo. Me habéis recortado el salario en plan definitivo. Voy a volver a trabajar aquí vuestra... No voy a decir nada. Pero eso. Que voy a coger el uniforme. Es el único sitio en el que trabajamos que nos llamamos delantal. Me empieza a caer mejor el 777, aunque sea el peor trabajo de todo el puñetero juego. Pero lo vais a meter por el culo, es lo que quería decir. Me cambiaré y me iré para casa. Aunque no tengamos delantal aquí. Voy a volver a trabajar aquí, Rita la cantadora. Yo paso. Están aquí pagándote una miseria, el peor sitio de todos. ¿Unos cuantos grados menos también me valdría o no? Me vais a preguntar lo típico. ¡Tío, realmente se nos está acabando el tiempo! La gente incluso está más agitada todavía online también. ¿Estamos acabados si perdemos aquí? No quiero ni siquiera pensar en esa posibilidad ahora mismo. Cierto. Aquellos que una vez nos alababan como si fuéramos héroes parece que ahora nos maldicen. ¡Calmaos, chicos! Hemos hecho todo lo que hemos podido y en un tiempo récord, así que no os jodáis. Si ya sabemos que tenemos una flor en el culo, algo nos salvará mágicamente y punto. Dios, calmaos. No pasa nada. Anime tiene razón, lo siento por... enviaros mensajes con... sobre unas cosas tan raras. Hombre, raro no es, es una preocupación normal que tener. Está bien, todos nos sentimos igual. No, yo ya sé que... O sea, sí está claro que Futaba no va a salvar. Intentaré asegurarme de que no... desvelo mi identidad. Sí, tú esfuérzate todo lo posible en ello. Todos deberíamos. Parece que todo el mundo se está empezando a poner ansioso. Está empezando a perder los nervios. Pero considerando lo rápido que están pasando los días, la mejor cosa que podemos hacer ahora mismo es mantenernos calmados. Pues eso. Vamos a la cosa de hacer. Tenemos que vender flores. Mucho más importante que liberar el mundo, o lo que quiera ser que hagamos. Las flores son el futuro. Y he venido a trabajar aquí 3 veces, no me lo esperaba. Pero me sube la amabilidad, pero aún así... Uy, debería comprar refrescos también. Trabajamos y luego mañana seguro que no se me olvida comprarlos. Ese delantal te está empezando a sentar muy bien. Tú te callas, gato. Métete en la bolsa. No vaya a ser que al final sea yo el que acabe abusando de los animales. Los delantales son el diablo y lo sabes. Buen trabajo, hoy es casi la hora de que te vayas, ¿verdad? Ten cuidado en el camino a casa. Es peligroso. Se ha vuelto un poco peligrosa este área últimamente. ¿Ha ocurrido algo? ¿A qué te refieres? Esto es... da igual todas estas respuestas. ¿Ha ocurrido algo? La respondo yo. ¿No lo has oído? Ha habido bastantes asaltos. Justo el día de antes de ayer... Vaya, antes de que me pusiera a trabajar. ¿Será posible? Lo podía haber pillado. Un hombre fue hospitalizado después de que le atacara a alguien. ¡Qué horrible! ¿Atacado por quién? Nah, bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Sí, se rumorea que es un macarra famoso, un pandillero de por aquí, llamado Taizo Naguri. Gato apunta que yo no me acuerdo de estas cosas. Que lo hizo el macarra este llamado Taizo Naguri. Pero la policía no podía encargarse de esta situación sin ninguna prueba. Siempre la misma historia.
Honestamente, he estado preocupada también. Solamente cojo las calles principales, aunque tarde un poco más. Tal vez los ladrones fantasma podrían hacer algo sobre él, ya que la policía tiene sus manos atadas. Ok, se me olvida, aquí está la minuta. Pues eso, dineros. Ten cuidado en el camino a casa, ¿vale? Pues vamos, pues sea. Buen trabajo, has trabajado muy duro y apuesto a que ese trabajo haciendo regalos ha mejorado tu amabilidad. ¿Dos puntos? Creo que los reyes me dieron más. Exijo un recuento. Quiero. Oye, ¿dónde están mis puntos? Me estáis empezando a racanear aquí y no me sienta bien. ¡Ey! ¿Qué es lo que piensas? No puedo ignorarlo. ¡Es hora de los ladrones fantasma! Bien dicho. Su nombre era Taizo Naguri. Ya digo, gato, acuérdate tú. Vamos a Dementos a tocar las narices y eso. Sí, a quitarle sus distorsionados deseos o como quiera decirlo el gato, a quien le importa. Está bien, deberíamos irnos a casa. Hemos conseguido estadísticas, pero no suben los niveles, ¿eh? Es frustrantísimo, no quieren subir nunca. Nada más que agallas. Agallas sí que... Me dieron 3 por hacer el ramo, qué lástima. Ojalá hubiéramos tenido que hacer alguna otra cosa de esas. Y ahora enlaces sociales de nuevo. ¡Ahora sí! Ahora ya por fin. Pero antes está lloviendo. ¿Y sabéis lo que significa eso? Que tenemos que comprar refrescos. Como está lloviendo no va a querer quedar mucha gente. No quiere quedar nadie. Como está lloviendo deberíamos ir a tomarnos un delicioso... lo que sea en el bar este. Para subir estadísticas. Pero antes refrescos. Vamos a salir andando. Hoy como llueve, estudiar sería más mejor. Nuestra cobertura de Medjed continúa con el día del ataque de Medjed. Casi está aquí. La anticipación sobre su enfrentamiento está llegado a un punto álgido, básicamente como febril, de toda la gente que está nada más que con ello que no cagan. La gente en el extranjero también está mostrando mucho interés. Algunos incluso están apostando por quién ganará. ¡Mierda! ¿Por qué no nos hemos metido en un sitio de apuestas de estos? ¡Nos podríamos forrar! Ya sabemos quién va a ganar. Y si perdemos, estamos acabados, o sea que... Un estudioso dice que... Las estadísticas, vamos, favorecen al lado de Medjed. Ya digo, estaría mejor todavía si ganamos dineros. Seguro que hay algún sitio de apuestas en el que apuestan por eso. ¿La gente realmente está apostando en esto? ¿Y creen que vamos a perder? Tío. Nos podemos forrar porque no es una oportunidad. Esto con Tanaka no pasaba. Ya lo voy a decir ya. Que conste. Pero a estudiar, vamos. Enseguida. Luego hay que decidir el qué. Compramos. Alguna estadística que no hayamos subido mucho. Tenemos bastante encanto de este... No encanto, entendimiento. Deberíamos... No me acuerdo qué subía cada cosa. ¿Tienes algo nuevo? ¿Jefe? ¿No? Ok, pues nada. Sigamos comprando refrescos. Ah, pues estamos los 100.000 yenes que tenemos por nosotros, tío, y eso no es como la piedra. Eso nos va a dar beneficios seguro. Hacer ganzúas sería bueno. El problema es que hacer ganzúas me gusta hacerlo antes de ir a los jefes. Salvo que se me olvide, no tengamos opción, como la última vez. ¿Tenemos alguna cosa nueva aquí? Aumentar la proficiencia sería bueno, pero... Nah, no hay nada bueno. Sigamos comprando refrescos. Es que aumentar la proficiencia tiene más cosas. ¿Quién tiene más cosas? Lo de la tienda de que te venden los nutrientes. No le veo la relación, pero podría ser. Y ahora sí, vamos a estudiar. A ver, el conocimiento también lo tenemos relativamente bastante subido. Con un poco de suerte sube de nivel, no estaría mal. Ir a pescar, ¿estás loco? Ir a pescar no me sube... Me sube proficiencia ir a pescar. Quietos paraos. Y está lloviendo. Es una opción. Ah, mira, la Flowerpedia me la vendían aquí. Pues la va a comprar tu padre. Ya está hecha la misión. Y no voy a volver a la tienda de flores. Así que...
Lo siento mucho. Tenemos una nueva opción. ¿Queremos pescar o estudiar? Porque el conocimiento puede subir enseguida, pero pescar me parece que me da proficiencia. Pide proficiencia, pero creo que también me la da. No estoy súper seguro. ¿Lo podéis confirmar? Estudiar, vamos a estudiar, pero comprobarlo para la próxima vez, porque cuando llueve también es mejor pescar. Creo que los peces que salían eran mejores. Ahí te los podías comer, creo, en las batallas te daban HP o algo de eso, o tenían estados también. Pero podéis comprobar si da proficiencia, como duda bastante. ¿Dónde? Calle Central. Sería probar, ya claro, el problema es lo de invertir tiempo, que es lo que no queremos hacer. El tiempo es lo más importante. ¿A dónde estoy yendo? El tiempo es lo más importante en este juego. La proficiencia sube rápido, eso es bueno. ¿Quién pedía proficiencia? Yusuke pedía proficiencia. La lluvia está manteniendo alejados a los clientes. ¿Puedo pedir cosas? Sí. Agallas. Amabilidad. Steak. O encanto. ¿Qué queremos subir? ¿Seguimos con los fruities? ¿Ya nos hemos comido a gazpacho y a mochilo? ¿Nos faltan los otros? Nunca me acuerdo solamente de esos dos nombres. ¿Cómo se llamaban los otros? Nunca me acuerdo. ¿Los fruities? Pues los fruities, joder. Entendido. Daré tu pedido enseguida. ¡Fruta centro del té! ¡Deja de sorprenderte! ¡Es la tercera vez que lo pedimos, gato! Se te ve más hidratada y mejor la piel. Un puñetero punto, tío. Me siento estafado. No recordaba que los frutis subían solo un punto. ¡Pincho! ¡Pincho era el cactus! No me acordaba del nombre. ¿Cuántos eran? ¿Eran cuatro o eran cinco? Estaba el plátano. El cactus. Había una fresa, me parece. Y la piña. ¿Me falta uno entonces? ¿O hay otro más? Yo conservo un VHS de ese. Yo no sé. Yo a lo mejor tengo algún VHS de eso. Porque yo no sé si lo echaban en la tele o tenía en el VHS. Parece que el estudio ha ido bien también. Subimos inteligencia, pero inteligencia ya no me hace tanta falta. Prefiero el encanto porque enlaces sociales. Pero por otra parte, mira. ¡Somos no tontos! Tenemos conocimiento enciclopédico de las cosas. Ahora podemos ser súper recalcitrante cuando la gente cometa errores en el habla que de frases que ya están establecidas en el habla popular, pero no, eso no se pronuncia así, eso se tendría que decir de esta forma. O estás cometiendo un dequeísmo. Creo que has sido capaz de estudiar bien, ya que no había... Ah, un punto más, pues dame puntos. Pero sí, ahora tenemos conocimiento recalcitrante, me encanta. Bueno, esto debería valer por hoy. Venga, vámonos a casa. No se dice murciégalo. Sí, se dice. Ahora está literalmente... Está feo, pero está literalmente permitido. Y Tobaya, lo de Tobaya sí que no lo entiendo. Vale, ¿tienes noticias o Sojiro? ¿O qué más? ¿Sojiro? ¿O toda esta gente? Chihaya, Oya, Mishima... ¿Con quién quedamos? Está el de los discursos, hoy está lloviendo. Supongo que no estará, no está. Y la del ajedrez también, justo estaba disponible un día que yo no podía quedar. Maravilloso. Sojiro, reportera, Mishima o pitonisa. Mishima sube, ya igual. Es Mishima. ¿No entendéis que es Mishima? ¿Me has enviado algún mensaje, Mishima? Estúpido, Mishima, ¿no? Vamos a quedar... ¿Qué es lo peor? Que vamos a quedar con Mishima. Total, de perdidos al río. Ah, no está lloviendo ya. Mishima. Oh, polleces. Oh, cierto. ¿Crees que podemos hablar sobre la última vez de nuevo? Siento que vínculos con Mishima, etcétera. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hablar con Mishima? Va. Gracias.
Quiero ir a algún sitio a donde podamos hablar solos. ¿Qué te parece el parque? ¿Otra vez me vas a llevar al parque, tío? ¿Te pareces a mí con Ann al principio? Que nada más que le llevaba aquí porque no había más sitios para quedar. He estado pensando un poco sobre Akiyama-kun. No quiero cambiar su corazón. Vamos a cancelar la petición. Estas dos respuestas son las mismas, pero por si acaso... No me apetece, fíjate tú. ¿Intentarás pescar en el guardián en este juego? No sé si hay guardián. Imagino que habrá guardián. Pero nunca... No he llegado a hacerlo por mi cuenta porque pesqué muy, muy, muy poco. No le vi mucha utilidad. Cuando te dan la opción de pescar ya tienes las estadísticas bastante subidas y tienes un montón de cosas que hacer. Y no lo llegué a hacer. No, creo que no llegué a pescar por mi cuenta. No quiero cambiar su corazón. Así que si hay, no lo sé. Si hay un guardián, no lo sabía. No lo intenté. Pero es que no fui. Bueno... En realidad te iba a decir lo mismo. Quiero decir... Ir tras él ni siquiera os ayudaría a que os volvierais famoso. Prácticamente sería inútil. Deja de preocuparte por la fama. ¿Todavía te preocupas por la fama? Son dos formas de decir lo mismo de nuevo. ¿A qué queráis? Pescar no sube proficiencia por lo que vi. Ese es el problema entonces. Lo importante es que en Persona 4 llegamos a pescar también el guardián del mar, ¿no? Que ese sí que es el bueno. Y guardarlo en los pantalones. Pero fíjate, este tiene los pantalones muy apretados. No sé si cabe guardianes ahí. Te voy a decir también. Deja de preocuparte por la fama. Espera, ¿cómo sabías sobre eso? ¿Qué? ¿Sobre qué? Oh, lo entiendo. Por supuesto. Que un ladrón que roba corazones podría ver lo que está en las profundidades de mi... De mi psique, de mi inconsciencia, vamos. ¿Sabes? Cuando comencé por primera vez con el fansite... Comencé con el fansite al principio para poder... Extender el mensaje de la justicia, vuestro mensaje de pantalones cortos. Esta vez sí, esta vez sí. Vuestro mensaje de pantalones cortos para el mundo. Gracias a Dios, publicidad. De pantalones cortos. Pero antes de que me diera cuenta, el único motivo por el que quería ayudaros era para que yo me pudiera volver famoso. Aunque tal vez siempre ese fue el auténtico motivo. No sé. Creo que lo estaba haciendo... Pensaba que lo estaba haciendo por respeto a vosotros. Aún así... En el interior, profundamente. Creo que realmente solo quería mostrarle al mundo que soy más que un estúpido cero. Mira dónde me ha llevado, sin embargo. Solamente soy un perdedor egoísta, agarrándose desesperadamente a vuestra popularidad. Y que no se te olvide, Mishima. Este es el momento en el que estás diciendo esto para que contradizcamos, pero no. Y tienes toda la razón, definitivamente. Y te voy a tirar al lago solo porque sí. Porque hace fresco. No, merezco trabajar junto a los valientes y a los, sí, galanes. Por otra parte, ladrones fantasma, llámanos pues, tercero copón. Bueno, gracias por todo, adiós. Buen trabajo, Mishima. Casi no lo estropeas, pero fíjate que sí. ¡Au! Tío... Me he comido la tierra, vamos, que sí, que has pegado con la cara en la tierra. Soy tan idiota, ni siquiera puedo correr bien. ¿Tú no estabas en un equipo de cosa de deporte? Trabajar junto con ladrones fantasma ha hecho que mi vida... Ha hecho que me sienta como si pudiera cambiar el mundo. Pero en realidad solo habéis sido vosotros siempre. Yo soy tan Quiero decir inútil otra vez, pero no es inútil en realidad, tan inútil como siempre, que le den. Esa es la verdad. Me pregunto si hay realmente alguna forma de que un tío patético como yo pueda ayudaros. Estoy seguro de que la hay. Búscala en otra parte. Eso espero. Tal vez el fansite, tal vez sigue haciendo exactamente lo mismo que estás haciendo hasta ahora. Y todo este enlace social no ha valido para absolutamente nada.
¿Qué tal si volvemos al punto inicial y como si no hubiera pasado nada, básicamente? Esto es un nivel bastante avanzado, me parece. No recuerdo cuánto. Pero dame ventajas, tú dame ventajas. Sí, no veo por qué no. ¡Polleces! ¡Gracias! Solo tengo que pensar en lo que eso podría ser. ¡Espera, eso es el fansite! Pero no, ya es lo que ya estás... ¿Cómo se me ha podido olvidar algo tan importante como eso? ¿Cómo se te ha podido olvidar si no se te ha olvidado si solamente hablas del fansite? No quiero que sea sobre relaciones públicas ya, sin embargo. Lo primero y más importante es que este sitio tiene que ser un lugar seguro para la gente que está en serios problemas. Después de todo lo que me pasó con Kamoshida, sé lo duro que puede llegar a ser hablar contra la injusticia. Así que siempre que haya voces gritándole, pidiendo ayuda, vamos, a los ladrones fantasma, voy a estar ahí. Voy a ayudarles a que sean oídas. Mishima parece que muestra una motivación renovada. En otras palabras, no hemos hecho nada. ¿Nivel 7 solo? Fanboy, la madre que te parió. Aumenta mucho la experiencia ganada en batalla. Ok, no veo por qué no, pero fanboy, de verdad. ¿Y nivel 7 solo? ¿Qué más tiene tu estúpido enlace social? Lo terminé, me parece, y no me acuerdo. Mishima ahora es un fanboy. No, ya era un fanboy. De toda la puñetera vida. Injusticia no sería ir en pantalones cortos, a lo mejor sería pantalones largos. No lo sé. O pantalones de campana, si vemos qué tal. De todas formas, deberíamos olvidarnos de ir tras Akiyama-kun, ¿vale? Todavía estoy preocupado por alguno de los rumores que he oído sobre él, pero haré más... investigaré más. Por cierto, no es tan malo como pretende ser, aparentemente es súper dulce con su novia. ¿Puedes imaginártelo? Han estado hablando de casarse incluso desde que salieron de la escuela. Honestamente, estoy algo celoso. De todas formas, nos vemos luego. ¿Cómo le faltan 3 niveles a este tío? No lo entiendo. Tenía que estar terminado su enlace social ya, si la parte importante la acabamos de pasar. Ir a Mementos a posta a decirle, tú eres muy tonto, y irnos y dejarle plantado en su cara. Lo que no podemos hacer con él en la vida real, lo tuvimos que hacer en Mementos.